Y los aguanes huelen a humedad. Puertas desvencijadas miran al patio en ruinas. Los muros relatan sus historias indescifrables. Los peldaños de cantera se yerguen gastados a tal punto que un paso más podría ser el derrumbe. Entre la cal, bajo el salitre, el tezontle. Con este fuego congelado se hizo una ciudad que a su modo inerte es también un producto de los volcanes. No hay chispas de herradura que enciendan las baldosas ya cóncavas. Por donde quiera, autos, manchas de aceite. En el 18 fue un palacio esta casa. Hoy aposenta a unas 15 familias pobres, unas tiendas de ropa, una imprentita, un taller que restaura santos. Flota un olor a sopa de pasta. Las ruinas no son ruinas. El deterioro es solo de la piedra inconsolable. La gente llega, vive, sufre, se muere. O, contrariando al gran José Emilio Pacheco, sobrevive y lucha. Entre las calles de ese gran telar que es la Ciudad de México, se hilvanan un sinfín de historias. Historias de los que llegaron sin saber hablar castellano. Historias de aquellos que construyen las casas que nunca habitarán. Historias de aquellas y aquellos que dejaron a sus hijos para cuidar a los hijos de otros. Historias que se repiten, y aquí hay solo una muestra. Historias de personas que se crecen al castigo, pero que no dejan de denunciar por aquello que han tenido que pasar. Las razones, las circunstancias, los insentidos. La tierra musga es una urdimbre llena de colores, trazos y simetría en las sonrisas de aquellas y aquellos que se autodenominan Yomna, pueblo que comparte las fronteras de Guerrero y Oaxaca, Xochitlahuaca, Guerrero. Allá vamos, allá fuimos, para hablar de cocina, para seguir entre los hilos de sus pasos la historia de Isaura de la Cruz, mujer ñomda, mujer afro, mujer que se reconoce afro y ñomda, que vive en la Ciudad de México, pero cuya memoria sigue nombrando al mundo de otra forma, con otro sonido, de otro modo. Han Yuya Isaura Patricia de la Cruz García. Nakulani, in anam a naki tam sulha. Bangin au chua, kiana joya tam snda. Nato wa hate kohna. In a de ora nansa nanki, naki tam snda. Domati. Chot on ya, nan dia ton jo. Don dia tam ya. Say ha, joya snda, in a jol oyats ya. Hot nan joyan ha. Kena teya naki tsamsnda man yaya hechin yat amahna donanin ko na tsawa hendani dina ne la naina nanel huena namashin ha det yaya lights anants a domayati ing amsa don yaya mayu tsawa hechin danin ko na yat amahna dandin ama dande niwanat ma donat ko Do wa kui wacham na hechin dia tama na yuna metro hu nan kan am na u men kia ho na ni ka Isaura. Hola. Como decimos en náhuatl, en que esto amo yo, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? ¿Cómo estás? Ya. Ya hashen lo llama ya. ¿Qué lo va? Gracias por preguntar. ¿Cómo va todo, Isaura? Me da mucho gusto recibirte en este programa. Creo que tienes una experiencia importante con respecto de la migración y con respecto de salirte de tu espacio en el cual naciste. Y creo que nos tienes que contar bastantes historias con respecto de la migración en este país. Sí, hay muchas historias que yo cuento, pero además son historias también muy parecidas de muchos y muchas que salimos de nuestro pueblo, de nuestro origen, para venirnos a la ciudad.
y en busca pues de trabajo principalmente. ¿Por qué sale uno, Isaura? ¿Por qué sale? O sea, generalmente nuestros contextos, o por lo menos los que tenemos la fortuna, yo digo como que del centro hacia el sur, ¿no? De tener un entorno geográfico lindo, una biodiversidad importante, una tierra de pronto generosa y sin embargo nos sigue expulsando. ¿A razón de qué, Isaura? Sí, como bien mencionas, la verdad es que si tenemos todo eso, muchas veces cuando ya emigramos a una ciudad, bueno, hablo yo aquí ahora de la Ciudad de México, mucha gente nos dice, pero tú tienes todo en tu pueblo, tú tienes terreno, tienes fruta, tú todo tienes. ¿Por qué la necedad de estar en una ciudad? No es necedad, es necesidad. Efectivamente, yo tengo todo, pero no tengo, en este caso, un trabajo que me genere un ingreso para lo básico que necesito. Si bien es cierto que tengo tierra, que es muy generosa y que tengo que comer, pero también la canasta básica, la de allá, es muy básica. Solamente a veces es lo que nos da la tierra y comemos conforme a temporada. Entonces siempre nos hace falta más cosas en nuestra alimentación y bueno, para eso necesitamos un trabajo y allá no hay. Todo lo que nosotros hacemos o cuando trabajamos, lo trabajamos para nuestro propio consumo y no queda para más. O sea, no hay que yo diga, bueno, es que yo ya generé aquí, entonces me queda esto, lo puedo vender. En muchas ocasiones no es así, únicamente es para la familia. Entonces se busca el trabajo. Yo tomo la decisión de buscar y me vengo para la Ciudad de México. Nanachaje mal oyats ianans aya. Sahaje ningin aun chua. Yul hayats ian nans a ochuats ianans a ehacho winams komatsenma. Sayaje shenhaya kultia nas aya nendo a weyo el kunchu. Da nakuichu nam aya nhana kitsam tokie anansay naya escuela. Tú tienes en tu físico una personalidad increíble, me parece, maravillosa, ¿no? Que es como Gracias. La combinación, ¿no? De lo amuzgo y lo afro. Era lo que decíamos, sí, efectivamente. ¿Dónde te colocas? Yo creo que estoy entre afroindígena, indígena afro, indígena guerrerense, afroguerrerense. Sasha ñey and am aya nan tata yum ahnan ha kuloe na noya nan chin choya nan am tama tsen na ya he na maka ya skuela enanam ala na na ha e ho na shel ho ne tham ke kana kiena na na ki tsam sna don dia ha mayu nyauna nel ho na noya ne toa kuish ya ya Nahe ni tsam no ya, nahe shui ma tsen ne ya. Ho na ma tsam no ya, chu tsia nahe kyo hindi no ma tsen ne. Ma tsen ne ya cha shen kui, India ha. ¿Cuándo te discriminan más, Isaura? ¿Cuándo te reconoces a musga, integrante del pueblo originario a musgo, o cuando te reconoces afro? Uy, ¿qué crees? Está parejito. Sí está parejito. Sí, podemos decir que sí hemos avanzado en las comunidades indígenas o en rescatar, de hecho, la lengua, el darnos a conocer. Sí, sí hemos avanzado. Pero cuando uno también dice que eres afro, defínete, mujer, defínete. ¿Eres o no eres? No, espérate. Es que no es así. O sea, tú no puedes pensar que nada más somos amuzgos, mixtecos, zapotecos, totonacos, que somos los pueblos de México.
No, después de eso, o sea, ha habido y son los afrodescendientes. Y están vivitos, ¿eh? O sea, no creas que quedó en la historia. Es como que, bueno, vinieron los españoles y luego trajeron a los negros y bla, bla, bla. No, no es así. O sea, claro, hasta la fecha terrible. Ellos dejaron, tuvieron hijos y esa cruza, por decirlo así, o el mestizaje, hubo con indígenas, así como hubo con españoles inclusive, ¿no? Entonces decía yo, no, espérate, sí estamos viviendo todavía, si por ese lado te vas. También existen los afrodescendientes. Pero yo creo que cuando dice uno negro, como que lo que te decía, no lo reconocen, no les gusta decir que México es un pueblo de negros. Les gusta más decir, bueno, es un pueblo de indígenas. Bueno, el reconocimiento constitucional del pueblo afro por parte de este país ocurrió, si no mal recuerdo, hasta apenas en el año 2019. Si no mal recuerdo, sí. La primera vez que se preguntó en el censo del INEGI si pertenecías a un pueblo afro fue apenas en el 2019. Eso históricamente no llega ni a un suspiro. O sea, fue hace ratitito. Pero, sin embargo, tuvo muy buena respuesta. Pero yo creo que aquí lo que sucede con nosotros aquí en México es que si de por sí no reconocen las lenguas indígenas aquí en México, porque no han tenido el interés, no lo sé, o por falta de información, no. Es lo que intentamos indagar en este programa, ¿no? Sí, o sea, es que puede ser que por falta de información o puede ser por... Yo la verdad le voy más a que no les interesa. No le interesa a la gente. Pero esa es la pregunta. ¿Por qué? Si bien en México el español es el idioma más hablado, no es el idioma oficial como muchos creen. En México hay lenguas nacionales y no una lengua oficial. A pesar de ello, se habla poco de la discriminación lingüística. Este tipo de discriminación lo podemos ver todos los días en el sistema de salud, en la impartición de justicia, en la educación o en los medios de comunicación. Casi todo se imparte, está o comunica en español. Contrario a lo que se puede inferir, muchas veces las cocinas son el centro de poder de muchas mujeres de muchos pueblos indígenas. En muchas fiestas de muchos pueblos, los hombres no pueden entrar a ese espacio que se blinda con especias, olores, colores, experiencias y sí, aunque no lo crea, a muchas referencias eróticas. Pueblos vivos conviviendo en lo mismo, pero de forma distinta. ¿El activismo de dónde? ¿Cómo nace? ¿Cómo te llega? ¿No? En una ocasión estaba mi hijo, iba en primero, el mayor, hablo del mayor, iba en primero de primaria. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3. Y la maestra, o sea, de la nada así, llegó con un libro de amusgo, pero amusgo, español amusgo, perdón. Mi hijo levanta la mano. Maestra, ¿puedo hablar? Sí, no, es que nosotros hablamos el amusgo. ¿De verdad? Sí, nosotros hablamos. Dile a tu mamá que nos venga a leer. A partir de ahí te digo que ya participo yo tanto en temas aquí en lo que es el himno nacional, el ir a leerles un libro en amusgo, y la parte que más les gusta a los niños en la escuela es cuando yo llego y expongo un tema, llego y al final le digo, este chocolate, este que yo traigo aquí, pues ese se hace en mi pueblo, nace en mi pueblo, se hace y desde allá les traigo. Ir a darles el chocolate recién hecho a los niños, porque yo lo mandaba a traer de allá, de Xochis. Entonces, les regalaba yo su chocolate y los niños, ¿cuándo viene tu mamá? ¿Cuándo viene tu mamá? ¿Y cuándo viene tu mamá? Después, mucho tiempo después, surge con nuestra querida Marta. Marta Sánchez Néstor, una activista musga de pues, gran trayectoria, lamentablemente ¿sí? fallecida en días, meses pasados. Así es.
Pregunta, ¿no hay activismo pequeño entonces? Bueno, empezó pequeño y fue creciendo y esperemos que siga creciendo. Sain ang may na matoya, ang naya, jintiya na ning ko na ni tong ang may. Tina hindi na, kya na lho ni tam na, kya na lui na naki chang na na o na kuchi chang to ma, na lwe na tiyan na lah na. Ho na kya wahi, hindi na, tani lay nam na, tani kwe na liya na na, o tanal, chana, china lah nan a ho na, kya wali ata sho kwe na, ena matin ha, na ki cham, kwe chen liya ki kwe na, do kwe chen aung ki la na, ha, ntayan cho ya, na ha may cho, ho nts an ang may, may na nint iya na ha na kyo ni, o na lah nan na ha, sa ha, sa ya kompromiso, na may cho, sho liya, niyam na ya. Generalmente uno cuando sale de su pueblo, ¿no? Siempre hay una cosa ahí que extraña muy fuertemente, que es la comida. ¿Y qué nos vas a preparar de comer? Bueno, de comer no nada más es, dicen que el hombre se le conquista por el estómago, a los amigos también. Bueno, ¿con qué nos vas a conquistar tú ahora? Bueno, ahora quiero conquistarlos a todos los que estamos aquí con un platillo típico de la comunidad amuzga, que en español es cabeza de viejo, pero en amuzgo se pronuncia castizcolco. Pues, colco es la hierba santa. ¿Qué lleva? Suena muy fuerte el nombre. Suena fuerte, fíjate, cabeza de viejo suena fuerte porque especialmente es con un gallo. Oh. Se hace con un gallo. Entonces, y mencionan mucho esta parte de que todo es bueno para el caldo menos el gallo, porque ya pisó tanto. Su sabor es raro. Ahora sí que en este caso, gallo viejo no hace buen caldo. Exacto, así está. Pero el gallo en este caso, el gallo. Qué bueno que le tocó, ¿no? También. Y es así la cabeza de viejo. La cocina es toda tuya. Va. Yo empiezo con los chiles, ¿vale? Empiezo a usar los chiles. Tenemos aquí de los que no pican. Antes que nada, hay que considerar aquí que vamos a tener un gallo, o un pollo, o un guajolote. Voy a poner aquí a asar los chiles, también los condimentos, pero vamos primero con los chiles. Yo creo que tiene que ver todo, desde la forma, pero principalmente es que cada vez que cocinamos, ¿qué es lo que le ponemos? Pues el corazón, pues aparte es para la familia, para el esposo, para los hijos. Entonces siempre es el corazón lo que uno le pone antes que nada. Voy a agarrar los ajos, la cebolla también. Y los ajos, estos vienen grandecitos. Es el gusto de cada quien. Y también depende de la cantidad. Jamás es tío ya. Na ya. La ya. Na chazo. Na kilui. Cham ya. La ya na. Menkiajo yunang oya. Shenang oya sulha. Unang oya sna. Ung oya nda. Yo menkia yunang kats. Makana machines. Na na makua. U moona. Shena un sana yunamaka. Yunam a tan sana, shene u, hit mona tan, am chain a, im ats ana, chanan sa u qui nana, nal quats a, sanatiqua nana, sheka nan yun ana, saquana kewatiqua nana, atiluna, nanian de cuchenan tiena yal quana, hochimatu yana ya, nahamen kiaho yunan saya, machine aya. Chana matila naya namta onal kuea chue matilo ahe ntael aya nal kua chanant moyan tent amchen ah nana kua na ho namatse tiu na yana no.
¿Qué sentiste cuando llegaste a una ciudad que comía tan distinto a ti? Bueno, ya tengo todo asado. Ahora lo que voy a hacer es moler. Pero antes que nada, hay un procedimiento aquí. Es también cuestión de gusto. A muchos nos gusta algo más picoso que otras personas, a pesar de que todos comemos mucho picante, pero unas más que otras, ¿no? Entonces, yo lo que hago aquí es quitarle toda la semillita antes de moler. Así yo ya no voy a licuar ya no voy a colar la salsa. Esta salsa, nosotros le decimos allá, la masa de chiles, así le decimos, ¿vale? Vamos a dejar hirviendo la salsa. Mientras, yo ya voy a preparar la masa para hacer los tamalitos, porque nosotros acompañamos la cabeza de viejo con unos tamalitos. Lo único que lleva es masa, aceite o manteca y sal. Y es todo. Ya está. Y en este momento yo voy a aprovechar para echar lo que es la hierba santa. Esto ya va a quedar. Entonces va directo esta hoja. Dejar nada más que se termine la hoja de ablandarse. Un ratito más aquí. Y ya quedó esto. Namashay mankiajo yuna tsaya onam aya mashaya la naya aungya china ndaya na kukoliaya kwenan ahe natine nakyohni kuindiena ha ena ha matsay tiuya hahinen kots oya nangwa kuiche tua yuna ya chatsonjo ngoya Me fui derechos, Naya. Te voy a pasar unos tamalitos. Sí. Que ya quedaron. Sí. Entonces te pongo aquí de los dos. Ajá. Mira. Wow. Mira. Qué rico. Esto va así. Qué rico, mire. Espero que te guste, Mardonio. Mm-hmm. ¿Qué te gusta? A ver, de la pieza que te guste. No, una pierna estará increíble. Sí, bueno. Entonces te ponemos. Tu piernita, y sabes una cosa, está un poco picosito, ¿eh? Me encanta. ¿Te gusta el picante? Sí, me encanta. ¿Sí? Bueno, mira, ese es tu plato. ¿Sí? La hoja santa le da una cosa impresionante. Eso es lo que nos da. Sí, sí, impresionante. Lo que no puede vencer al gallo viejo, lo hace la hierba santa. Ustedes le llaman hierba santa, porque en otros lugares le llaman hoja santa. Sí, ¿verdad? Así es. De hecho, hasta tenemos una canción. Me gusta la hierba santa porque a la comida le da sabor. Bueno. Pruébalo. A ver, vamos a probar. ¿Qué tamal quieres? Yo agarro este. Bueno, yo agarro el de hoja de plátano. Oye, qué delicadeza este tamal, que en realidad es una tortilla para comer la cabeza de viejo. Pues provechito. Pues aquí brindamos con los platos. ¿Qué te parece si hacemos un brindis?
Ahora sí que salud. Salud con el plato, salud con la cabeza de viejo. Cabeza de viejo. Isaura, la cabeza de viejo es una muestra más de que los mejores sabores de México están en la periferia. En este caso, con el pueblo Amusgo. ¿Salud? Así es. Muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias. Y vamos a comer. Bien. No se notaba, ¿eh? No se notaba. Han Yuya, Isaura Patricia de la Cruz García. Hatuinjo, Naki Tsam Nangwe. Yuna Kola Naya, Amta, Tsam Sulha. Yua Na, Tsokyaya. Yua Na, Tsonjoya. Yua Na, Weloya. Yua Mai Kolo Taya. Kolo Nyam Naya. Yua Na, Wits Oya. Naki Yua Mai, Tuinjo. Nha Nanda Tio Nat Oya. Yo amai kia nan kie nanet kwa do matit kia am ta na matsai nahya do kia chuel hai na ma kwahya do kastits kolko na ma kiehya. Chiles asados a punto de ceniza, hierba santa para purificar los sabores cacao y chocolate. Mujer afro orgullosa de su estirpe, mujer cacao, mujer amusga orgullosa de su urdimbre. Xochislahuaca guerrero que entre telares de cintura resiste. Isaura de la Cruz, mujer que encontró en la palabra de sus masantes los divertimentos y las razones para seguir siendo un presente que no olvida desde la ciudad de México. Ayokeman, Seyumeshko, Tlash Nochiti Itztoken, Tlaskamati, Miak.